Quiero empezar agradeciendo no podía hacerlo de otra manera a todas las mujeres valientes que han peleado antes, durante y seguro que lo seguirán haciendo después para que hoy en podemos sea posible que muchas mujeres demos un paso al frente habéis visto que todo el equipo con el que bajábamos pues son mujeres y quería compartir con vosotras un, una bueno, una anécdota que me pasaba con gara santana cuando estábamos revisando la historia de las mujeres diputadas muchas de las cuales eran solo vocales de comisiones y no llegaban a ser presidentas o portavoces en ningún momento y había una cosa que nos llamaba la atención y es que en muchos casos había al final de su, de su currículum en la ficha que es pública podéis en el Congreso, eh, al final de su ficha ponía incompatibilidad. Entonces nos preguntábamos qué era eso que a tantas mujeres les pasaba, que terminaba siendo incompatibilidad, 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 qué ocurría para que muchas de ellas... Pues, pues, bueno, pusiese eso al final de su ficha. Y resulta que eso era que se casaban o tenían hijos e hijas y volvían a, a sus casas, porque no era compatible el trabajo de diputado y diputada con, con la maternidad o con formar una familia, por las dificultades que sigue habiendo en este país hoy para la conciliación de la vida laboral con la vida familiar. A mí me parece, y a todas nosotras nos parece, que es una buena noticia que haya habido muchas mujeres que luchan y han luchado antes para que hoy, pues, algunas de nosotras podamos dar un paso al frente. En este caso en Podemos, pero creo que también en vuestra profesión y en tantas otras, a pesar de todas las barreras que seguimos teniendo. Hemos hecho una reordenación que, como veréis, afecta a las primeras filas en las que hemos tratado de respetar los mismos criterios con los que distribuimos los escaños en, las, en, la, pasada, en la pasada legislatura y en esta también, que tiene que ver con que las posiciones más visibles sean para aquellas personas que están ocupando responsabilidades, bien en, la, en las direcciones de, de las diferentes formaciones que forman parte. De las confluencias, bien de la dirección del grupo parlamentario. Eso, evidentemente, implica que hay otros diputados o diputadas que tienen que ocupar alguna fila más arriba. No hay más criterio que el que hemos seguido siempre en la ordenación de los escaños. Y por último, respecto a la visita de Macri, les informamos que asistiremos a la sesión de Cortes Generales, no así a la cena de honor que se ha convocado para el mismo miércoles por la noche. No asistimos a esa cena porque consideramos que no es necesario hacer eh, esos actos de homenaje y de pompa a presidentes del calado de Macri, con el cual vamos a mantener una posición muy crítica. Es un presidente offshore, salía en los papeles de Panamá. Vamos a mantener una posición crítica con un presidente offshore que además, durante su mandato, todavía corto, pues ha vivido. Y es responsable de vulneraciones de derechos humanos, como mantener en prisión a Milagro Sala, de vulneraciones de derechos humanos o de ataques contra los derechos humanos, como plantear hacer un día festivo movible, el día en el que se conmemoran los derechos humanos en Argentina, y en o hacer amnistías fiscales para, para los que terminan siendo sus amigotes a imagen y semejanza de lo que, por otra parte, hace el Partido Popular en nuestro país. Mantendremos, por tanto, una posición crítica, pero asistiremos a la sesión de, de cortes generales. No asistiremos, insisto, a, a la cena de, de honor que se efectuará esa misma noche después.